Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy se votará la minuta de la Ley Orgánica de la Armada de México. Yo los invito a evitar que se dé un paso más hacia la militarización de nuestro país. Por ello, vengo a presentar la reserva al artículo 29. En este proyecto se pretende modificar la naturaleza del personal de la Armada de México, reasignando elementos de la Guardia Nacional. El decreto que crea esta institución claramente se refiere a una reasignación del personal, jamás una comisión, por lo que estipula ahora la minuta, como lo estipula ahora la minuta. Esto al establecer en su artículo 29, que se trata de personal comisionado, por lo cual la minuta pretende autorizar la injerencia de autoridad militar en temas administrativos a una agrupación que es constitucionalmente de carácter civil. Lo anterior representa una clara violación a la Constitución, pues va en contra del artículo 5 transitorio del decreto que crea la Guardia Nacional. En este artículo se establece específicamente que el personal reasignado conservará su rango y prestaciones, pero de ninguna manera reautoriza la injerencia administrativa alguna de las Fuerzas Armadas sobre estas. Es por ello que no es correcto ni constitucional que se utilice la Ley Orgánica de la Armada de México para otorgar facultades administrativas y asumir el control del personal asignado a la Guardia Nacional. Por favor, no pequemos de ingenuos y no le otorguemos más herramientas para militarizar nuestro país. No podemos tolerar que se viole la Constitución ni tampoco que se continúe militarizando a nuestro país. Aún estamos a tiempo de corregir la estrategia en materia de seguridad. Que quede claro, la bancada naranja consideramos que es una irresponsabilidad mayúscula aprobar una minuta que claramente atenta contra la Constitución, pero que sobre todo insiste en seguir una evidente estrategia fallida en seguridad. Aprobemos esta reserva y refrendemos nuestro compromiso con los derechos humanos y con la ciudadanía. Muchas gracias.